Cocina más malo me busca. Son las 11:30. Sí, las 3:30 de la leche. Sí. Son las 11:26 minutos, para ser más exacto. Estoy poniendo la comida a hacerse. Ya me he duchado, como podéis ver. Me he ido a la guardería que tenía aquí, a la guardería de aquí. Más cosas. He estado mandando ya los papeles para el otro trabajo de allí de Mancha Real, para otra empresa. Está mandando también el escrito del trabajo de extinción para mi empresa, también la que estoy ahora. Ya lo he mandado también, que mañana me manda para trabajar 2 horas nada más. ¿A que sí? Órdenes, saca un tomate a sus órdenes, mi sargento. No, Diego, ¿a que más 2 horas más que 2 horas para trabajar? Claro. Creo que están arriba. Y arriba tiene que quedar, mira uno, mira otro, ese mismo. Y manda nada más que 2 horas para trabajar, manda de 8 de la mañana a 9 y de 2 a 3 del mediodía. Ya está. Se ve que quieren. No, como ya estaba, pues. Ya les da igual. Tenía mucha prisa. Ya va ahora. Familiara. Tenían prisa para que me dieran el harta y ahora ya al decirle que me voy, pues ya no les interesa. Ya no. Me habéis puesto que los comentarios, que no puede ser que esté 8 horas en el contrato y esté 39 horas trabajando y 40 y 43, que ahí le haga. No, porque a ella sí que te dan de harta, sí que te dan de harta. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de ir a pedir un préstamo y hacer cualquier cosa, no te vale. No te vale, para trámite no te sirve porque en tu contrato pone 8 horas semanales y con 8 horas pues no haces nada. Lo que me pasó a mí es del mismo banco, me lo dice, dice, bueno, dice, ponte aquí en medio, no se te ve. No, no, me da igual, se te ve. Dice, seguro que echan más de las que te pone aquí, ¿no? Y dije, sí. Y como el del banco me conocía y. Entonces sí, pero. Conocía y sabía que cómo era la cosa, porque el de mi banco. Acáchate un poco. Al ser de joda, más o menos sabe cómo va. Una tarea de trabajo, porque pasa lo mismo que en el campo, que echan más horas de las que supuestamente por ley debe estar, pero para ganar dinero hay que trabajar. Y en el trabajo en el que eche poco. Si a mí me da igual que todas las horas, por ejemplo las 40 no me las hubieran puesto en el contrato, pero qué mínimo que hacemos un contrato de 25 horas semanales si sabes que te estoy echando el doble más. Qué mínimo. Si fuera a decir que no te puedo poner un contrato de 20 horas porque no está echando, porque estás una semana puede echar más y otra semana menos, pero es que estoy echando todas las semanas más o menos la misma hora, incluso más. Claro, está echando casi 40 horas. La y 43. Semana, la semana que menos ha hecho a lo mejor son 30 horas, pues pongo un contrato de 25 horas o de 30 horas y ya está. Pero bueno, ya está. Ya se cambiará. Iremos a mejor. A ver dónde encuentran otra Ana. Exactamente. No, que luego me dicen que soy muy fantasiosa. Que eso no me lo creo ni yo, que me lo haya dicho el médico. Esta mujer se ve que está muy aburrida en su vida. Hay cosas como... ¿Qué? Si no me creen que me ha dicho eso el médico, que no me crean, me da igual, yo no tengo por qué engañar a nadie, porque no se puede grabar al médico, si no se grabaría al médico, porque no, es más, Diego allá la de la guardería, la que vamos a ir a Mancha Real, a Katy, no la conocía. ¿Y qué te dijo de mí? Yo no me acuerdo. Estuvo preguntándome que cómo me iba todo, que me merecía lo mejor. ¿Quién no me crea? Ahí está, yo no tengo problema. Vamos.
le da igual. No que tengo por qué engañar. Que crea y que no. Tampoco que no le tengo crea. Que demostrar nada a nadie. Quien me quiera creer, que me crea y quien no. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. No, perfecto. La señora está al lado por mí y luego me dijeron por un comentario. Tampoco la tenés que dar más tipa, que ella. Es que esta señora se ve que se aburre, pero luego le contesta y no tiene valor a contestar. Que es lo más chulo, tira la piedra y esconde la mano. Contesta y lo mismo que tú estás dando tu opinión sin saber, yo también tengo derecho a contestarte, ¿no? Pero no, bueno, esto no. Es lo que quiere, esto es lo que quiere, el minuto de gloria. Pues no, hija mía, gracias a mí no va a tener más minutos de gloria, ya te lo digo. Serafina, que es muy fina, Serafina no, Josefina, Josefina, que muy fina no eres, pero bueno, ya está. Allá tú, hija mía. Y... ¿Qué? Quitando... ¿Quitando qué? Quitando a Kiko Rivera, ¡cómprate Navidad! Exactamente. Móvilo, cariño. Ahí se mueve. Y ya está, eso hemos estado haciendo. Estamos esperando también al albañil. Que me ha dicho que va a venir más tarde, y me ha llamado diciendo que va a venir más tarde porque se le ha complicado la cosa. Le he dicho que me dé igual porque estoy aquí de todas maneras. Estoy haciendo la comida, me voy a poner a hacer las camas y a hacer las cosas. Así que estoy haciendo que voy a hacer un estofado de patatas con costillas. Que ya a algunos se le está haciendo la boca agua. Yo me voy a ir de la cocina. Yo me voy a ir de la cocina, ya está. Y cuando venga yo no voy a tener problemas. Porque a Joana le encanta. Así que vamos a ver si nos liamos con la faena, termino de poner estofado y nos vamos a hacer las cosas. Vamos allá. Pues bueno, familia virtual, al final no me ha dado tiempo de hacer nada porque ha venido el albañil y mira, hasta ahí, que miras cómo me la ha dejado todo. Hasta ahí. Shh, Maya, deja de chupar eso. Me ha puesto ahí, son diferentes porque se nota que es blanco, pero bueno, a mí, mientras que lo deje en condiciones y bien, sobra todo. Hombre, que aunque no me vaya a quedar yo aquí, me gusta dejar las cosas en condiciones. Y el del baño ya me lo ha puesto también. Así que al final no me ha dado tiempo a hacer nada porque hemos estado entre una cosa y otra. Me tenía yo que quedar con el niño para que el Diego le ayudara al muchacho a descorrer la secadora y eso. Y tú no nos ha dado tiempo a hacer nada. Esta tarde lo haré. Vamos a ver si comemos, que son ya las 2 de la tarde. Le estás dando también de comer a Dieguito, que el yogur no lo quiere, está ahí. Y ha subido el dueño de prisa, hemos estado hablando con él y todo. Que me ha dicho el hombre, ahora diréis también que es mentira. Pero bueno, a mí me da igual. Me ha dicho el hombre, dice, que si por cualquier cosa no estáis a gusto en Mancharreal, donde habéis buscado, o no va bien las cosas, cualquier cosa, dice, me llamáis y volvéis, que no hay ningún tipo de problema. Porque el dueño de mi piso tiene varios pisos, no es este solo, tiene varios. Dice, me avisáis que aquí estamos, para lo que haga falta, Ana. Y yo le he dicho que igualmente, que para lo que haga falta. Y ya está. Así que se puede preguntar, como yo digo, que las cosas están. Y ha subido, ya hemos estado hablando entre unas cosas y otras, ya no nos ha dado tiempo. He hecho la comida y he cocido, mirad. Que se ha puesto todo, es decir, picaduras, que eso me da un asco, que para qué. Con la tapa y todo y salpica. Y he cocido patatas para hacer patatas en alioli para esta noche, que voy a hacer muslos de pollo. En salsita, sin que... Vamos a ver si comemos y esta tarde seguimos, esta tarde hacemos las cosas, así que vamos allá.
Pues bueno, familia virtual, son ya las 3 menos 10 del mediodía. Se ha ido Diego a por los niños. Yo ya, como habéis visto, he hecho la cama nuestra. La cama de los niños la voy a hacer cuando se levanten de la siesta, porque si no, me la van a poner patas para arriba. Y lo que voy a hacer ahora va a ser recoger la ropa, las lavadoras que hay tendidas, que mirad. Hay dos lavadoras que ya están secas, creo yo, porque hoy está haciendo aquí sol. Así que vamos a recogerlo. En lo que vienen los niños, lo recogemos. Vamos allá. Pues bueno, familia virtual, son las 6:20 de la tarde y 26 pases más exactos, y nos vamos a dar un paseo. Mirad cómo va Dieguito, que va estrenando su regalo de cumpleaños. Pero hoy no es su cumple, es el día 23, pero se lo hemos pedido ya para que la vaya estrenando. Aunque el cumple de Diego se lo celebraremos más tarde, ¿a que sí? Porque con todo el jaleo de la mudanza, se lo vamos a celebrar más tarde. ¿Es gordita? Sí. ¿Mi Joana que va por ahí? Mami. Joana. Mami. ¿Mi Pedro que va por aquí? ¿Para qué sirve este botón? Párate un momento, papi. Papi, párate un momento. No, ese no se toque. Ese no se toca, que se abre. Con la vuelta para decirte este botón. Si están ahí también. ¡Dile hola! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Achi! Y ya estábamos subiendo dando un paseo. A mirar lo de las furgonetas, el alquiler de las furgonetas para alquilar una para la mudanza. Así que vamos ahí dando un pasico. Luego para abajo nos pararemos en el chino, que hay que comprar sacos de basura, tanto para guardar ropa, para llevárnosla, para mudarla, como para tirar basura. Basura de cosas que no nos la vayamos a poner. Juguetes rotos. La mía también está rota. Los juguetes que no sirven van a la basura, y ya lo sabes. El juguete está roto. ¿A que sí? El juguete está roto de la pierna. Ah, pero eso se puede coser, esos son peluches. Digo, a ver, ese que va de lado. Porque va cogiendo el manillar. Está con el agujero del manillar, el agujero ese que trae. El juguete de juguete. Ah, pues entonces a la basura. Y ya está, vamos a eso y vamos. De luego bajando para abajo nos pararemos. ¡Los bomberos, Pedro! Ay, como no le gusta nada de los bomberos, a él le encanta. Luego, bajando para abajo, nos pararemos en el Carrefour por pan, ¿no, papá? Claro. Así que vamos a ver si echamos un paseillo ahora que se ha quedado buena tarde, que mirar el cielo no está muy mal. Después de la tromba de agua que cayó anoche. Sí, después del panza de agua que cayó anoche, está bien. Así que vamos a ver cómo se da el paseillo. Pues bueno, familia virtual, ya estamos aquí en casa. Están los dos con Diego nada más que jugando, para allá y para acá, Pedro y Joana. Y están los dos de tarea. Chucky diciendo que viene Chucky, diciendo que le va a pillar Chucky. Fin. Son ya las 9 de la noche. Acabamos de venir, que hemos estado en el... Hemos subido hasta el polígono andando. Nos hemos pegado una buena caminata de 45 minutos para arriba y 45 para abajo. Si lo sentís, que están dislocados hoy.
Hoy, con que mañana no tienen cole y los dejo quedarse más rato, pues están para arriba y para abajo todos. Y voy yo a tener una lavadora, que ya ha terminado, y voy a poner otra. Y así me aprovecho, porque como mañana, aunque trabajo 2 horas nada más, pero así me aprovecho y lo dejo hecho. Para que se seque, a ver si mañana hace buen día y se seca. Hemos estado en lo de la furgoneta, ya la tenemos... Hemos dicho de reservarla, pero me ha dicho el hombre que no, que 2 días antes. De que sea la fecha que... Porque le hemos dicho que la necesitábamos para el día 30. Me ha dicho el hombre, dice, aunque subáis 2 días antes, sobra. Dice, no voy a coger una seña ahora. Dice, 2 días antes. Digo, bueno, pues ya está, pues 2 días antes. Yo no he entrado, ha sido Diego el que lo ha hablado. Ha estado Diego viendo la furgoneta y yo, porque yo de eso no entiendo. Y ya está, después nos hemos ido a Carrefour. Que en Carrefour he comprado... Pan, que hemos ido a comprar... Pan y quesitos de estos frescos para mí y bolsa de basura, que es lo que hemos comprado. De este, mira. ¿Va? Yo no sé ni dónde. ¿Te jodas que no lo he visto? Sí, aquí. He comprado esto y esto. He comprado saquitos de basura de 100. No he sacado todavía nada, ¿no? No, eso déjalo. Vamos. Y... bolsa de 30, que ya no me quedaba tampoco, de 30 litros, que es para el cubo normal. Y los quesitos frescos estos, que son los que me gustan. Que yo me voy a hacer una ensalada. Bueno, yo y Diego vamos a comer ensalada de estas que hice el otro día con mayonesa, que tiene lechuga, pimiento rojo, atún, huevo cocido, un palito de surimi. Yo lo he hecho de todo un poco. Maíz. Diego se echa maíz, a mí como no me gusta, y yo me echo queso de este blanco. Pero a Diego de este no le gusta. Y a mí el maíz es que no me gusta. Es lo que hemos ido a comprar. Y la que trae. Ya está, nos hemos bajado y ya está. Tengo una cuca. Sí, claro, la cuca, que eres tú, que eres una cuca, ¿no? Que eres una cuca... ¡Pedro! No, sí, tiene... Pedro, te va a romper... Un par de cucas. Sí, se va a romper... ¡Yana, no! ¿Qué es esa de coña? Sí. ¿Ahora estás jugando con las cucarachas de mentira? ¿De esa de plástico? Pedro, no te arrastres por el suelo, no. Eso no. Venga. No, ya me he empezado una. Venga, levántate. Sí. Y a tu marido no le ha sacado ningún refrigerio. Vale. Venga, no le des, Joana. Si vaya a hacer daño, vaya a acabar llorando y enfadado. Hay que hablar fino. Hay que hablar fino. Venga, anda. Pero no jugáis así sin hacer los burros, ¿eh? Que al final hacéis daño. A mi burro. No, a mi burro no. Yo digo haciendo el burro. A mi burro, a mi burro. Venga. Ay, la que trae. ¿Qué es lo que hemos comprado? Vamos, no hemos comprado más. Y ya está. Y no hemos bajado y ahora voy a aprovechar. Ya os digo, voy a tender la lavadora. Que me gustaría ahora, pero no sé si con eso voy a poder hacerlo. Es limpiar los cajones de chuche que tienen. Que hay que tirar. Porque hay que tirar chuches. Yo no me veo llevar tanta chuchería ni caramelo ni eso. Eso es la basura. ¿Qué has comprado? No, esto no he comprado nada apenas. Eso. Y ya está. Pedro. Bueno, voy a ver si tiendo la lavadora, que tengo aquí huevitos cociendo para hacer la ensalada, así que vamos allá.
Bueno, familia virtual, mirad la que tenemos liada, que hemos quitado todos los Funko Pop y mirad qué vacío. Todos los cajones, esto ya es para meterlo todo en una bolsa y recogerlo y guardarlo. Ya hemos quitado también los cajones, los hemos plegado. Eso ha salido de basura. Y mirad la que tengo aquí liada. Aparte de los trapos que he recogido para doblarlo, mirad la que tengo liada para guardar todos los Funko Pop que tenemos. Mira, en la caja. Uno de grande. Y aquí. Todos los chiquititos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Espera, ahora los contamos y los metemos en la caja. Vamos allá. Pues bueno, familia virtual, mirad. Hemos llenado. Tú esta caja entera que tiene doble. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 28, 39, 40. 40 Funko Pops tenemos. Bueno, 41. No, ese no cuenta como Funko Pop. Mini Funko. Así que vamos ya a guardar esta caja. Esta caja ya le vamos a poner fiso. Sí. Y le vamos a poner el nombre. Le vamos a poner Funko Pop para saber que tenemos aquí los Funko Pop. Esa ropa la doblaré mañana ya porque ya hoy no me da tiempo. Así que aquí despedimos el vídeo. Por cierto, ha comido Dieguito tortilla hoy, que se ha comido una tortilla entera de un huevo. Se le he hecho tal cual, se le he picado un poquillo, se le he puesto en la truna y se la ha comido enterita. Sí. Así que aquí despido el vídeo. Uy, que tengo el piercing para abajo, parece un moco y no es. Dale a like, suscribiros y activa la campanita. Adiós.